Hola, soy Manu García, tengo 24 años y soy de Madrid. Toda mi familia ha sido siempre de Madrid y la verdad es que soy un tragaldabas. ¿Qué más? La verdad es que estoy en paro y necesito el dinero, pues porque a mi edad ya un abogado lo tiene complicado, ¿eh? Si no empieza a trabajar. En cuanto a la comida, me gusta todo. Me gusta la pasta, me gusta la pizza, me gusta la carne, me gustan las alitas de pollo sobre todo, me gusta la verdura, todo tipo de verdura, me gusta las legumbres, los garbanzos, las judías, la fabada, el chorizo, la morcilla, el morcillo, el tocino, la panceta, el bacon, el queso, todo tipo de quesos, no sé, me lo como todo, así en resumen. Y no sé, creo que puedo ser un buen concursante porque soy muy competitivo y creo que puedo con cualquier platazo. Así que nada, elegirme a mí, ¿eh? Hasta luego. Buenas, nos encontramos en el portal de la casa de Manu García. Nos envió un vídeo que nos gustó bastante. Entonces, vamos a ver si se encuentra en casa y nos abre. ¿Sí? Te abro. La mano, buenos ¿Qué, días. ¿Qué tal, macho? Bien, soy Beñat, empachado. Encantado. Pasa. Vamos. Siéntate, siéntate. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame. Tranquilo, por ahora. Bueno, recibimos tu vídeo. Vimos que te gustaba comer pues de todo, básicamente. Todo. Que te consideras una persona que traga muchísimo. Tragaldabas, diría yo. Tragaldabas, eso es lo que dijiste. Bueno, a ver, cuéntame, que, por ejemplo, en el vídeo no dijiste qué tipos de comida no te gustan. Hombre, a ver, es poco lo que no me gusta. No me gusta el brócoli, por ejemplo. La coliflor así, huele mal. ¿Cómo No sé. afrontarías un platazo de brócoli, algo que tenga brócoli? Quitándolo. Vamos, pero en este Que no programa. jodas, como me pongáis el wok ese, A no cuanto desisto, más voy a comas, dejarme más el. dinero para ti. Así que Bueno, si eso está apartas claro, eso está comida. claro. A ver, yo tengo la corazonada de que son huevos rotos, con huevos de avestruz, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso sería un plato Molaría. XXL de los nuestros. Sería. Vale, ¿tú qué tipo de entrenamiento crees que te vengo a hacer para la ingesta XXL que te viene encima este fin de semana? No sé, yo había pensado a lo mejor 2, 3 días antes. Dejar de comer un poquito, ¿no? Para. Error, error, Para. error, error. Hay que comer día tras día más y más, lo que ¿Sí? tienes que ceder el estómago. Hemos contactado con un médico que nos ¿Sí? dice que lo mejor que puedes hacer es ceder el estómago a base de cebarlo. Bueno, pues yo he venido aquí para entrenarte durante una semana, porque lo que vamos a hacer es domarte el estómago. ¿Tienes alguna duda? ¿No? Así para empezar, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya estamos listos, ¿no? Estamos. Vamos a ello. Hombre, la misma cocina donde nos mandaste el vídeo, ¿no? Sí, en esa silla. Yo lo reconozco ya. Bueno, la clave para empezar el día, sobre todo en empachados, es empezar con un desayuno XXL, así que ya sé lo que tienes que hacer. Cereales. Prepárate un desayuno, lo que sueles desayunar normalmente. A ver. ¿Eso es XXL? Necesitamos algo más grande. Necesitamos algo más grande. Grande. Se rellena. Esto es un desayuno XXL. Vamos, échale de todo ahí. Ya te ayudo yo. La verdad es que el desayuno del primer día fue mortal, ¿no? Venga, pa' adentro. Despacito, con buena letra. Pues llegó Beñat, me despertó como a las 7 de la mañana. Venga a desayunar, tal. Joder, a ver, yo he ido mogollón a hoteles que tienen buffet libre para desayunar, pero meterte una caja de cereales así, de sopetón, no sé, me pareció un poquito
Parecía un poquito heavy para empezar la semana, pero bueno. Al final casi se lo termina, ¿eh? Ah, mira, mira, que se lo va a terminar. Bien, eso es un desayuno XXL. Cuesta, ¿eh? Hombre, pero todavía no has terminado, hay que terminarse la caja. No jodas. Hombre, esto es un desayuno XXL. Tienes que terminar con todo, como un campeón. Imagínate que soy tu abuela y te está diciendo un poquito más, un poquito más. Vamos, hombre, que tú puedes. Son 3 cucharadas más, o de un trago. De un trago como un campeón, eso es. Ahí, eso es. Yo creo que el momento más complicado fue los abdominales. Vamos, que tú puedes. 99. 100. Vamos, una más. Cuando duelen es con las que cuentan. Vamos. 101. Bien. Sobre todo a partir del 90, porque ya... A ver, ya es que no podía ni con mi alma. Y venías, venga, uno más, uno más. Bien, vamos, vamos, vamos. La última, la última, la última. Vamos. 102. Bien, esa es la actitud. El otro, 102, 103. Que no, tío, que yo no podía ya con mi alma. ¿Qué pasa, Manu, tío? Tío, que no puedo. Que no puedo ya. ¿Cómo que no puedes? Que te veo bajoneado, pero ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que no puedes? No sé, tío, que yo comía mucho... Un día, dos a la semana, pero todos los días, 3 días, tío. Que... Es que de eso se trata, tienes que comer. Me has hecho desayunar una caja de cereales entera, tío. Pues a ver, me vine abajo porque. No sé, es muchísima comida en pocos días, todo el rato come, que te come, que te come. Vamos, pero es que esto es. Este es el espíritu del programa, todos los días comer hasta reventar, es la ley del mendigo, tío. Antes reventar que dejar. No sé, hubo un momento ahí. Yo creo que fue después de los abdominales, es que fueron bastante heavy. No sé, me noto pesado, me noto pesado. No te preocupes, hombre, que yo estoy aquí para eso, tío. Yo soy el coach, yo te vengo a motivar aquí. No te preocupes, que conmigo yo te voy a hacer, pero vamos, que te puedas comer un elefante cuando termines la semana. Y no sé, me vine abajo que de repente dije que no podía más. Yo no, o sea, aunque como mucho, no todos los días. Hay días que como menos, ¿no? Y aquí es uno, otro, otro. ¿En serio no te ves capaz? Sí, venga, sí. Yo tengo muy capacitado, hombre, sí, que sí, sí, hombre. Sí, no te vengas abajo justo ahora porque es cuando ya estamos ya, sí, ya estamos casi preparados, ya estamos ya casi. La cuesta abajo. Ya está, es el, un día más y la ingesta. O sea, no te me vengas abajo ahora porque lo estás haciendo súper bien. Llega un momento en el que de repente te vienes abajo. Venga, ¿vale? Voy. Venga, hombre, ahora. Para que sigas ahí un poquito de entrenamiento. Es de coña, ¿no? Venga, campeón, para adentro todo, ¿eh? ¿Qué somos, leones o huevones? Leones, leones. ¿Qué? ¡Leones! Bueno, pues vino Beñat y... Venga, va, tú puedes, tal, y va, y me saca una chocolatina, ¿sabes? Así, como... gracioso. Yo ya no podía más, o sea, el día después de mi bajón, es que cuando escuchaba el timbre me decía, soy Beñat. Es que me daban ganas de no abrir la puerta, de decir, vete a casa, chaval, déjame en paz un rato. Lo de las pesas, pues ir y cantar, porque me encanta el helado, pesas hago de vez en cuando, ¿no? Y... La verdad es que eso fue lo más fácil y lo más placentero, ¿no? Pesita, helado, pesita, helado. Fue hasta divertido, ¿eh? Te lo digo. Sí, esa es la actitud, tío. Sigue así, que tú puedes. Yo creo que lo va a conseguir. Ya llevo como 20 de estos gastados en menos de una semana.
Son muy importantes los estiramientos para no sufrir lesiones en cualquier tipo de actividad física. Ahora mismo está estirando los gemelos, venga, un poquito de cuádriceps. El otro. Saltitos ahí futboleros. Ay, 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 ay. Eso es, eso. Hombre, correr está bien, pero no sé, tantas vueltas a la manzana así de repente, en plan, venga, va, te saco a correr. Yo creo sinceramente que Benjamín no tenía ni puta idea de por dónde empezar y me sacó a correr ahí, pues, no sé, por hacer algo, por rellenar. Pero bueno, bien, la verdad es que eso no estaba tan mal. Yo creo que sí, yo creo que ya está. Este tío lo tiene, tío, lo tiene. Nos ha traído Aravaca, al ladito de Madrid, al restaurante familiar La Fuente, donde además de preparar unos platos exquisitos, preparan unas hamburguesas XXL. Vamos a conocerles. Llevamos abiertos desde el 4 de abril del 2014, de este año. Hola, me llamo Ronald, tengo 26 años, soy el cocinero de aquí del restaurante La Fuente. Bueno, la idea surge porque es un restaurante familiar, al principio fue una discoteca. Es una cocina innovadora, es una cocina sencilla, mediterránea. Nací en el Mediterráneo. El plato estrella de La Fuente es la hamburguesa La Fuente. Y hoy tenemos un reto para nuestro concursante de una hamburguesa de un kilo de carne y en general con todos los complementos y todo llega a sumar más o menos casi 3 kilos. Actualmente nos han comido dos pequeñas. Yo, en mi opinión, no creo que sea capaz de comerse esa hamburguesa. Yo creo que le va a dar una ingesta, le va a subir el colesterol. ¿Con qué animal relacionaría esa hamburguesa? Con una tortuga enorme. Los ingredientes de la hamburguesa son 1 kilo de carne de buey, 200 gramos de cebolla crujiente, 250 de bacon, 100 gramos de queso, 80 o 60 más o menos de lechuga, 180 gramos de tomate y el pan, pues, que pesa más o menos entre 380 a 420 gramos, más una ración de patatas que va de acompañamiento de 400 a 500 gramos, pues, salsa ketchup y nuestra salsa casera de mayonesa. ¿Veis esto? Pues ahora mira esto. Así va a quedar, más o menos.
normal, pues no sabría decirte, pero te lo comparo con un roscón de Reyes de enorme. Pues que tenga el teléfono a mano por si le da un infarto y llamar al 112. No sé, vamos a ver qué tal el concursante, a ver si puede o no puede. Yo no me veo comiendo esa hamburguesa porque apenas me como una pequeña y quedo saciado. Que no veo, o sea, que no, que el concursante no va a poder hacer es ir al servicio o pedir unos minutos de descanso, sino que tiene que comérselo continuamente, pueda como pueda. Pues en cuanto a la ingesta, llegué tranquilo, relativamente tranquilo al restaurante. Sabía que iba a tener que comer mucho, no me imaginaba que tanto. La verdad es que la gente del restaurante, muy simpática. Y, joder, la verdad es que cuando vi el hamburguesote ese, como que se me vino el mundo abajo. Manu, además de poder saborear esta deliciosa hamburguesa, queremos recompensarte por poder terminártela. Las normas son sencillas. A cuanto más comas, más dinero ganas. ¿Estás preparado? Nací preparado. El reto comienza cuando le des el primer bocado a la hamburguesa. Cuando me trajo la Coca-Cola me pareció como de coña, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues voy. Ahí vas, ¿no? Voy bien, bueno, muy buena, bien. Buena, por lo menos está, ¿no? Sí. Madre mía, se ha comido ya la mitad de la hamburguesa. Bueno, la mitad no, un poquito más, un poquito más. ¿Tú te ves capaz de terminarla? Me veo bien, fuerte. No quieres hablar por si acaso, ¿no? Todavía. Concentrado. El plato. Patatita. No, gracias, te lo voy a dejar que te las comas tú todas porque el reto es para ti, no mío. No sé, o sea, las patatas, ¿eh? Bueno, ¿qué tal vas, campeón? Se te ve que no puedes, ¿eh? ¿Te va a ganar la hamburguesa o no? Las patatas es lo que me mata. Ah, pues tendrás que haber dejado las patatas y centrarte en la hamburguesa. Bueno, llevas más de kilo y medio de hamburguesa comido, entre pan, tomate, lechuga, hamburguesa, cebolla. Puedes estar contento. Vamos, que tú puedes. Voy. (Risa)
A ver, o sea, 1.500 euros está muy bien, ¿no? Ya veré para qué los uso. Porque si lo piensas bien, 1.500 euros por una semana de mucho sufrimiento, ¿qué es? Nada.